Lo importante es conocerte a ti mismo, cuáles son tus debilidades y tus fortalezas y cómo puedes suplir esas debilidades y mejorar el rendimiento, y luego tener una clara estructura del contenido, ¿no? Obviamente el estudio es algo que necesita de práctica, de exigencia, de disciplina, y también en este curso serán unas pautas muy concretas para intentar planificar ese esfuerzo con dos objetivos principales: que se cumpla el plan y la organización que hagas para motivarte y veas resultados, y luego, por otro lado, haga que con menos esfuerzo se consigan mejores resultados. Como un entrenamiento físico, ¿no? Como la carrera a la que quiero llegar, pero para eso antes tengo que entrenar una serie de pautas, tengo que empezar a construir ese estudio, ese aprendizaje, desde lo más básico, desde lo más simple, para luego ir complicándolo, ¿no? Entonces, el divide y vencerás, yo creo que es el lema principal del curso.